Buenos días Ciudad de México, ¿cómo están chicos y chicas allá en las escuelas que nos están viendo todas las semanas sentados y espero que teniendo muchísima atención a este su programa, que todas las semanas les digo que es el mejor programa de DGS TV que hay en toda la programación, su programa Identidad. Amigos, chicos, chicas, profesores, recuerden que este programa es un programa cuyo objetivo principal es el difundir, el promover el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de esta hermosísima Ciudad de México. Chicos, no me voy a cansar de repetírselos nunca. Tienen que estar orgullosos de vivir en la Ciudad de México porque es una de las principales ciudades culturalmente hablando de todo el mundo y obviamente la joya del país. Aquí en la Ciudad de México vamos a encontrar... Todo lo que verdaderamente nos da identidad, lo que nos da orgullo, lo que nos, lo que nos hace maravillosamente mexicano, nuestras tradiciones, nuestro folclor, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros monumentos, en fin, todo eso podemos tenerlo el día de hoy. Visitando la Ciudad de México. Yo siempre les recomiendo que el fin de semana, con sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, sus papás, salgan y recorran la Ciudad de México porque es maravillosa, es esplendorosa. Siempre vamos a encontrar algo nuevo y espectacular. Y el día de hoy les tengo un programa increíblemente misterioso y macabro. Hoy vamos a hablar de una de las mayores tradiciones y festividades que tienen los mexicanos, que es el Día de Muertos. Hoy tengo un invitado muy especial para que platiquemos con él acerca de la importancia que tiene esta celebración y esta festividad en nuestro, en nuestro país. Pero antes, como siempre, tenemos que saludar a alguien muy importante en nuestro programa, a mi amigo, colaborador y el juez más implacable de la Ciudad de México, el famosísimo Gali, Gali, Mario Galicia. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto volver a llegar a todas las escuelas. Y el día de hoy, como ya lo adelantó Javier, tenemos un programa muy especial. En primera, porque vamos a hablar de las festividades del Día de Muertos. Y en segunda, porque regresan nuestros tradicionales juegos. Recuerden que la escuela secundaria técnica que gane al final de esta temporada va a tener un recorrido por el Zócalo de la Ciudad de México con las audio guías a la mexicana que bueno al final les daré los números de contrataciones y el día de hoy contamos con la presencia de la Escuela Secundaria Técnica número ah, qué ánimo uh, uh, lo desayunaron bien y contamos con la presencia de hola soy José hola soy Daniel hola soy Citlali hola soy Diego y el día de hoy vamos a realizar una actividad eh, muy original ¿no? y de mucha tradición en, 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 en México, que son las calabritas literarias. Ellos tendrán que eh, durante el programa crear una calabrita literaria. Y al final, si ellos quieren obtener 10 puntos adicionales, la calabrita va a valer 20 puntos. Si quieren 10 puntos adicionales, tendrán que traducir esa calabrita a náhuatl con una aplicación que traemos dentro del programa de entidad. Que recuerden que puede ir a todas las escuelas. Y bien, Javier, una vez presentada la actividad. Regresamos contigo para que nos presentes al invitado. Oye, pues eso se oye sumamente interesante y vamos a ver qué tan poetas nos salieron nuestros amigos de la secundaria técnica número 14. Ahora sí parece que ya despertaron, pero bueno, para dar inicio a nuestra entrevista quiero presentarles a este personaje que trajimos el día de hoy es un personaje que anda caminando por las calles de la Ciudad de México recorriéndolas, no platicando con la gente en las noches, quizá algunas veces hasta espantándolos, contándoles leyendas y relatos, ¿no? Hoy viene el Charro Calavera. El Charro Calavera que es Abraham Cruz, Abraham, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí eh, iniciando estos festejos ya de Día de Muertos, porque los mexicanos si algo tenemos es que festejamos a la muerte en lugar de sufrirla. Muchas gracias Abraham por venir. También tenemos otro invitadito por acá de la secundaria técnica número 14, 14 de Benito Juárez. Que es Luis. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Venimos a platicar mm. acerca de Día de Muertos. Vamos a ver qué tanto saben ustedes acerca de esta fe festividad tan importante. Uh -huh. Pero bueno, vamos a dar inicio y quiero que eh, seamos concretos, Abraham, porque tenemos siempre algunas dudas. En el pasar de los años se ha perdido un poco la historia. No se ha perdido un poquito el conocimiento acerca de dónde viene esta tradición, esta festividad, esta celebración. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de la concepción que tenían los pueblos prehispánicos acerca de la muerte? Claro que sí. Para empezar hay que recordar que la, el México prehispánico es un pueblo muy dado a, a la vida. Eh, más allá de ser adoradores o cercanos a la muerte, eran muy cercanos a la vida. Y en torno al respeto a la vida siempre va a estar implícito un respeto por la muerte. La muerte siempre ha sido un elemento primordial para la zona central, lo que nos compete directamente a nosotros, lo que sería la gran Tenochtitlán. Recordemos aquellos grandes zompantlis que rodeaban a la Ciudad de México. E -esos, ese convivir con la muerte era algo cotidiano, pero además de, algo con, de ese convivir con la muerte a lo largo de la vida, era el prepararse. Para la muerte, para ese proceso de llegar al Mictlán, a ese, a ese lugar de descanso, de reposo absoluto, era un proceso muy largo por el que pasaban las ánimas. Y tú recordarás, a lo mejor, que hayas visto en alguna ofrenda la presencia de un perrito, un perrito de barro o la figura de cualquier perro. Pensemos que para el México prehispánico, el perrito acompañaba a las ánimas en su camino al descanso. A lo mejor, a ti, cuando alguna vez. Le diste una patada o le aventaste una cubetada de agua a algún perrito, la abuelita o la mamá te habrá dicho que no trates mal a los perros porque ¿quién te va a cruzar el río? Bueno, pues eso exactamente viene de la época prehispánica. El último camino para llegar al Mictlán era cruzar un río y el río lo cruzabas gracias a la ayuda de un perrito. Y esto está presente desde el México prehispánico. Vaya, vamos empezando a conocer, chicos que nos están viendo allá en sus escuelas, cuáles son los orígenes de esta importante celebración en México que es el Día de Muertos. Pero dinos una cosa, Abraham. Yo, francamente, en todos los años que tengo de vida, no he visto a nadie que cuando llegue la muerte a su casa, se pongan a reír. No, yo siempre he visto que la gente llora y sufre, ¿no? ¿De dónde viene esa idea? de que el mexicano se ríe de la muerte mira si sí nos, sí nos llora, si sí lloramos y sí sufrimos por una separación física en su momento pero a lo largo de tu vida como a lo largo de la vida como mexicanos nos enfrentamos o nos, nos arriesgamos a cualquier tipo de peligros tan sencillo como que nos podemos vestir con la muerte en el caso de, de, de mi de de la, de la camisa que traigo o no la comemos en trocitos de amaranto, de chocolate o de azúcar. Esta parte de que los mexicanos nos reímos de la muerte viene mucho en gran parte en el famoso libro El ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Los mexicanos somos un pueblo que nos damos mucho actualmente a, des a despreciar la vida. Mm, para morir nacimos, decimos los mexicanos, somos muy envalentonados, somos muy echados pa'lante, somos los que para morir nacimos. Entonces tenemos cierto desdeño por la vida, por tal motivo la muerte es algo que nos divierte y es algo que nos diferencia de muchos países. Eh, a pesar de que en Centroamérica se hay cierta celebración del Día de Muertos, en Europa no hay nada parecido y los europeos nos ven con cierto recelo. Es algo que identifica propiamente al mexicano esa. Eh, capacidad de, de reírse, de ser simpático con la muerte, la vemos con mucha filosofía, porque a final de cuentas puede ser que nuestra mente esté la idea de que no nos quedamos aquí, de que vamos a algún otro lugar, de que en algún otro sitio la vida continúa. Para muchos puede ser mi clan, para otros puede ser el paraíso, para otros puede ser que nos convertimos en energía y aquí fluctuamos. Pero a algún lado vamos, y mientras estemos en el recuerdo, no morimos, estamos presentes. Bueno, ya decía José Alfredo, la vida no vale nada, ¿no? Entonces vamos entendiendo también, primero su origen y luego vamos comprendiendo nosotros esta concepción que tenemos los mexicanos, de que quizá no precisamente es que nos eh, burlemos o nos no, no riamos de la, de, la, de la muerte, sino que nosotros comprendemos desde tiempos añejos de que es un proceso, entre eh, que, que para nacer hay que morir, ¿no? Y eso nos va a dar este ciclo virtuoso entonces en el conocimiento que tenían nuestros pueblos prehispánicos de que la vida es solamente la, esta vida terrenal que tenemos es solamente un paso hacia otra hacia otro espacio hacia otro lugar en donde tenemos que continuar nuestro camino esto me parece sumamente interesante y es algo que nosotros tenemos dentro de nuestras venas dentro de nuestro ADN como mexicanos ahora cuéntanos un poquito ya acerca de estas festividades de estos días de muertos que estamos ya en comenzando a vivir, porque se viven no solamente desde el primero y 2 de noviembre, sino que inclusive parece que hay festividades desde el día del de, de 28, el 29, el 30, ¿no? Pero ¿por qué precisamente vamos a encontrar que los mexicanos vamos a decir el primero y el 2 de noviembre vamos a celebrar a los muertos? Básicamente, esto eh, pasa por un proceso de sincretismo religioso. Al momento que estamos en este terreno, antes llamado Tenochtitlán, ahora llamado México, en su momento capital de la Nueva España, al momento que se está llevando a cabo la conquista social, la conquista militar, también se hace una pequeña conquista de conciencia de estas tierras entonces las religiones van a empezar a mezclarse la religión prehispánica con la naciente religión cristiana en este preciso momento se va a conjugar ciertas ofrendas que en el méxico prehispánico se realizaban por la fertilidad para, agra para dar agradecimiento por las últimas cosechas del calendario eh, agrario van a compaginarse con la festividad de los fieles difuntos, que la iglesia va a empezar a celebrar a partir de el primero y el 2 de noviembre. El primero de noviembre, la Iglesia Católica celebrará a la Iglesia Triunfante, es el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, la Iglesia Purgante. Recordemos que para la idea católica hay tres estadios después de la muerte el paraísmo, el paraíso, el purgatorio y el infierno. El infierno Chiras pelas, te portaste mal y allá te vas a quedar. En el purgatorio, si tuviste algunos pecadillos, la idea es que ahí los purgues, justamente, y el paraíso, bueno, pues es el lugar de descanso. Entonces, el primero de noviembre, la iglesia celebraría a aquellos que descansan en el paraíso, y el día 2 de noviembre, a aquellos que están esperando pasar al siguiente nivel. Entonces, hablamos de un sincretismo religioso, una mezcla de creencias, una mezcla de ideas que se va a originar al momento de la conquista de Tenochtitlán, al momento que nacemos como Nueva España es que se empieza a dar este tipo, de, este tipo de cambios. Vaya, pues ya vamos viendo también cómo curiosamente y quizás hasta un poco mañosamente los españoles empiezan a entender cuáles son las tradiciones y las ceremonias importantes de los pueblos prehispánicos y las empiezan a empalmar para que de esa manera sea más fácil la conquista espiritual del, del pueblo mexicano. Uh -huh. Pero también se divide el día uno y el día dos con muertos chicos y muertos grandes. Sí, es lo que platicabas hace rato. En algunas partes de la República, la tradición de muertos prácticamente dura una semana. Las, los preparativos, las festividades, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la Ciudad de México era una gran verbena popular desde la última semana de octubre. Los grandes mercados como San Juan de Letrán, como Sonora, como eh, La Merced, se llenaban de gente que iban a comprar las flores, las frutas, demás para adorar. Los altares, porque es toda una festividad, es todo un acontecimiento. Es el momento en que vuelves a estar con tus familiares, es el momento en que vuelves a estar junto con ellos, es una gran fiesta. Entonces, la festividad en algunas partes dura toda una semana, pero si nos queremos centrar únicamente en la parte de la Ciudad de México, podemos hablar de tres días que comprenden el 31 de octubre, el primero y el 2 de noviembre. Por lo menos te lo platico desde como a mí me lo platicaba el abuelito en la casa, que es como se van fundando las grandes tradiciones, que es las como se van orales, es lo que nos mantiene vivo, y lo vivo sí es lo que nos da identidad. Así sucede pues, según la tradición en casa, el 31 de octubre la ofrenda debe estar Preparada, lista para recibir a los difuntos pequeñitos. A los niños eh, que han muerto eh, antes de los 12 años se les recibe el 31 de octubre, más o menos por ahí del mediodía. Es importante tener, prese, eh, tener prendido el brasero con incienso para que el incienso con el aroma atraiga a las ánimas de los pequeñitos a la ofrenda que está llena de dulces, de juguetes, de carritos, demás, para que los chiquillos jueguen en la ofrenda. Ellos están presentes hasta. Todo el 31 hasta el 1 de noviembre. Al mediodía es cuando las ánimas de los pequeñitos tienen que regresar al lugar de descanso. Se debe de volver a prender el anafre con el incienso para guiar el camino de los que se van y de los que llegan. Porque ya para el primero de noviembre llegan las ánimas de los adultos. Y es entonces cuando el adorno en la ofrenda cambia. Si en un principio teníamos flores blancas, eh, dulces y juguetes, pues ahora ya en la ofrenda ponemos la clásica flor de cempasúchil, la flor eh, pata, pata de león esta flor color guinda colocamos los guisos que en vida le gustaron a los a los difuntos el mole las enchiladas obviamente no puede faltar quizá el tabaco el tequila el pulque esos gustos que en vida también llevaron a aquellos que han fallecido y bueno pues está la presencia de estas ánimas de estas almas todo el primero de noviembre y el 2 de noviembre, al filo de las seis, siete de la noche, la ofrenda se debe de preparar nuevamente con incienso para regresar a las ánimas al lugar de descanso. Pues vaya, vamos aprendiendo cada vez, cada vez vamos aprendiendo más acerca de esta importantísima celebración que tenemos en nuestro país. Vamos a preguntarle a Luis ahora, que está aquí a nuestro ladito. Oye, Luis, dinos, ¿qué hace la escuela en, estas, en estos días? ¿Cómo preparan ustedes ya de muertos? ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Pues nosotros este hacemos una super ofrenda en frente de la dirección y todo eso. Ya todo entre la mañana y la tarde la ponen ya con papel picado, la fruta, las imágenes y todo eso. Está muy Pero increíble. no se disfrazan de Halloween, ¿verdad? No. Porque es... por ahí yo he visto muchos chavos disfrazando de Halloween y esa es otra cosa. Acuérdense que... Lo nuestro no es un disfraz, es una cultura. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, vía por mientras, cómo vamos del otro lado del estudio, porque me tienen muy preocupados aquellos amigos que están haciendo nuestra calaverita y creo que ya por ahí la avanzaron. Pero quiero que Gali, Gali Galicia, el juez más implacable de la Ciudad de México, nos diga cómo vamos, Mario. Siempre estamos atentos a las celebraciones y monumentos. Y en el programa Identidad estamos muy contentos celebrando el Día de Muertos. Uh, y en un momentito más la vamos a escuchar en la lengua madre, Javier. Entonces regresamos contigo para seguir con esa interesante entrevista. Oye, pues estos chavos se vinieron con todo. ¿eh? Estamos empezando a todo vapor nuestra competición de este de esta nueva temporada Identidad porque parece que son poetas, hay que ver esos concursos que luego hacen en las escuelas de, de poesía y creo que se trajeron a los últimos cuatro ganadores. Vamos a seguir platicando acerca del Día de Muertos y en esto que nos parece fabuloso y que llama tanto la atención a propios y extraños, los altares, los altares que se ponen, ¿no? Ahorita tenemos una invitación a ir a Huacachula, a Puebla, para ir a ver altares monumentales, ¿no? Entonces, por todo el país se ven este tipo de altares y de ofrendas que se que se montan el Día de Muertos. ¿Cuáles son los principales elementos y cómo está conformado un altar de Día de Muertos, Abraham? Cada altar en diferentes regiones del país son diferentes. No en todos los sitios van a, ser, van a ser iguales. De acuerdo al lugar al que vayamos, literal, va a ser lo que nosotros podamos ver. Generalmente los altares que tenemos en la parte centro de la República Mexicana, particularmente en la Ciudad de México, podemos hablar de altares colocados a manera de escalones. Los escalones prehispánicamente nos van a recordar a los estadios, que el alma del difunto tiene que cruzar para llegar al miclán. Entonces, en la ofrenda vamos a colocar hasta 10 escalones, hasta 10 niveles. Por eso es una manera muy común que encontramos de altares en la Ciudad de México, ¿no? los escaloncitos. Uh, muchos, en algunos lugares, en Tlaxcala, por ejemplo, en Puebla, lo que se hace es colocar un petate. En, la, en el piso y sobre el piso se va a colocar la ofrenda. Ahí tenemos la carencia de, de niveles, por ejemplo, aunque en la parte norte del país no vamos a encontrar tanto este tipo de elementos. Las ofrendas, el Día de Muertos va a ser muy, muy celebrado, sobre todo de la parte centro de la, del país hacia el sur. La parte norte... Eh, bien o mal, pues está mucho más influenciada, como tú lo dices, por la parte del Halloween, por la parte gringa. Eh, recordemos que desde la época novohispana, la parte norte del territorio novohispano, pues era el lugar de la tierra adentro, donde prácticamente nadie iba. Por tal motivo, las celebraciones, las costumbres, pues eran muy diferentes a las que se tenían en la parte del centro. Pues mira, todo esto nos ha resultado maravilloso, pero parece que tenemos una gran interacción allá en nuestras redes sociales. La gente está, los chicos en las escuelas están ansiosos por preguntar y por comentar, así que vamos con alma para ver qué nos dicen allá en las redes sociales. Almita, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos cuentan allá en las escuelas? Así es, aquí está Heli en la 69 que nos está comentando qué bueno que nos explican eh, cómo montar los altares, así ya no cometeremos errores cuando montemos nuestras ofrendas. Afortunadamente, dice ella, no tengo niños difuntos, pero pondré una flor blanca por los bebés no natos. Qué relevantes son las aportaciones del invitado a la tradición oral de nuestro país. Oye, pues mira, todo el mundo muy atento a lo que estamos nosotros hoy transmitiendo desde aquí, desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a regresar con Gali para ver el final de nuestra competencia, ¿no? Y Gali, por favor también acuérdense allá en las escuelas que identidad puede ir con ustedes, podemos ir con el charro calavera, con los artesanos, con los danzantes, podemos ir a participar con ustedes para que conozcan mucho más de cerca acerca del patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la Ciudad de México a partir de este hermoso programa que tenemos, eh, Nómada, que recorre la Ciudad de México en las escuelas llamado Identidad. Gali, cuéntanos cómo terminó nuestra competencia y diles, por favor, dónde pueden encontrarnos. Sí, Javier, mira, aquí tenemos algunos problemitas en cuanto a la pronunciación. Es por eso que hemos decidido que lo vamos a subir por... A la, a, por red social, que nos pueden encontrar como DGS Media Educativa en Facebook, vamos a subir la calabrita que la Escuela Secundaria Técnica número... ¡14! Nos han hecho favor de realizar, la vamos a subir al español y en lengua, en lengua madre para que todos ustedes puedan ser los jueces y decirnos cuántos puntos se van a llevar por la traducción. Bien, y bueno, como lo comentaba, si este programa de identidad puede ir a sus escuelas, recuerden que nuestros números de contratación son 55, 54, 50, 40... O el 56 59 37 85. Igual nos pueden mandar un correo a info laesperanzaconsultores.com. En pantalla están apareciendo nuestros datos, también con algunas redes sociales en las que pueden seguir un poquito más de la empresa. Bien, Javier, pues veremos en qué posición terminan este grupo, que obviamente serán los primeros por ser la primera escuela, pero vamos a ver si llevan esos 30 puntotes. Gracias, este, Mario. Ya nos vamos aproximando hacia el final de nuestro programa, pero antes de irnos queremos pedirle a Abraham que nos cuente una de esas relatos, una de esas leyendas maravillosas y macabras que andan por todo el país, que nos platique rápidamente antes de despedirnos si es la Catrina o es la Llorona, si la Llorona es lo mismo que la Catrina, si son primas, hermanas, si son… Este, amigas, por dónde andan, ¿no? Y bueno, entéranos un poquito más de estos hermosísimos personajes que caracterizan también en estas épocas el Día de Muertos. Una leyenda muy cortita, Abraham, por favor. Bueno, para empezar te platico, La Catrina y La Llorona son por lo menos vecinas. La Catrina es este famoso grabado de José Guadalupe Posada que nos hereda a los mexicanos, pero que recibe ese nombre a partir del famoso mural que pinta Diego Rivera en el Hotel del Prado, tarde dominical en la Alameda. O hay así, si, no, si si recuerdo mal el nombre, búsquenlo en, en el internet más cercano. Pero bueno, en este, en este mural, Diego Rivera pinta a la Catrina. Y es entonces cuando Diego le da el nombre de la Catrina. Y la Llorona es esta mujer que por ahí llora por las noches. que grita. que gime. Se cuenta que la llorona era una mujer que en la época. Novohispana sufrió la infidelidad del marido. Era una mujer propiamente mestiza y como el marido era español, no le gustaba tener tratos mucho con esta mujer o por lo menos que la sociedad lo viera tener tratos con ella. Así que el hombre le es infiel, se casa con una española y deja a aquella mestiza prácticamente abandonada, apenas con dos chiquillos pequeñitos de tres años y embarazada además. Pues miren, ahora ya sabemos quién es la Catrina y quién es la Llorona. Seguimos con una gran actividad en redes sociales. Parece que Almita todavía tiene algunas preguntas y algunos comentarios que quieren decirnos desde allá, desde las escuelas. Alma, ¿qué pasa allá en las escuelas? ¿Qué tantas dudas tienen? Así es, aquí nos están comentando con la globalización. Se mezclan mucho las culturas y sobre todo las nuevas generaciones les es difícil reconocer las raíces indígenas. También por la ignorancia se burlan o las desprecian. Aquí eh, refiriéndose a que qué buena actitud tiene nuestro invitado de hoy. Oye, pues claro, pues es el mismísimo Charro Calavera. Nos vamos, mi Charro. Habrán muchísimas gracias por venir. ¿Dónde pueden encontrarte? Dinos rápidamente dónde, si alguien quiere recorrer la Ciudad de México contigo, que querer más saber, por ejemplo, has de tener ahora recorridos por los altares de la Ciudad de México. Ahorita, luego, luego los invito para el primero de noviembre, el próximo domingo, a mediodía, por allá en el centro de Coyoacán, en la Plaza Santa Catarina. En el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, voy a hacer un recorrido de leyendas, muertos, fantasmas, aparecidos. Y bien importante, el recorrido termina en la casa fortaleza de Emilio Lindio Fernández para admirar la ofrenda de muertos que se coloca en la casa. Entonces, si gustan, ahí estamos. Pues eso se oye delicioso, se oye muy este, apetecible. Creo que todos vamos a estar por allá. Eh, yo les recomiendo que en estos días salgan y busquen las ofrendas que están en la Ciudad de México. Hay muchas. Eh, se están poniendo por ejemplo en Ciudad Universitaria, en el Museo Dolores Olmedo, en Coyoacán, en el Zócalo, en este en la Plaza de Santo Domingo. Bueno, hay muchos espacios y muchos lugares donde nosotros podemos ir a visitar y conocer mucho más acerca de los altares, de las ofrendas de esta de esta celebración y de esta festividad que tenemos nosotros en la Ciudad de México. Y pues sí. nada más que lo celebren con su familia que recuerden a sus, a sus difuntos que gocen también de la gastronomía acuérdense que es una muy buena oportunidad para comer pan de muerto sí para tomar chocolate y todas estas delicias que tenemos en nuestro país en el momento en que nosotros celebramos todo este tipo de cosas el día de hoy es todo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este programa de identidad. Nos vemos la semana que entra, se aproxima fin de año y tenemos nuevos invitados, nuevas dinámicas y nuevas cosas que vamos a aprender acerca de esta maravillosa ciudad donde ustedes viven, que es la capital cultural de México. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Mario, nos vemos, que estés muy bien, Alma, hasta luego. Nos vemos todos, gracias por venir, nos vemos. Esto fue Identidad.